Hace 5 años, el Servicio Nacional de Salud Animal, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Aprendizaje, comenzaron a trabajar en un programa para mejorar la producción en la zona sur. Roberto Carranza, director regional del SENASA, dijo que este plan se empezó a ejecutar y ya tiene los resultados de las acciones hechas. Precisamente este trabajo fue solicitado a nivel nacional por la institución, pues podría presentarse en un concurso de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce anualmente los programas enfocados al mejoramiento de la salud. Nosotros como SENASA en la región Brunca, y Ministerio de Salud y el INAH, iniciamos hace unos 5 años un programa que lo llamamos Una Sola Salud, partiendo que las enfermedades animales y las enfermedades humanas se interrelacionan mucho, y que un alimento de origen animal es el 50%, 60% de la alimentación de nosotros: carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, queso, leche, miel de abeja, todo eso. Entonces, si nosotros lográbamos controlar esas cadenas, si nosotros logramos llevarle alimentos más sanos a la población, vamos a tener menos enfermedades en la población. Dentro de los logros alcanzados está el mejoramiento del proceso de las carnes. Esto porque las carnicerías de la zona cuentan con un mejor servicio, igualmente los mataderos y hasta los camiones que brindan el traslado del producto. Cuando nosotros iniciamos esto, agarramos las carnicerías de la región, hicimos un test con el INAH, que nos dio el INAH, hicimos un test y evaluamos todas las carnicerías. Entonces las carnicerías quedaron de A a D, de acuerdo a la categoría, y solo habían como 8 A. Ahora ya no tenemos, ahora solo tenemos A, B y C, y la mayoría son A o B. Es decir, hemos logrado. Por ejemplo, los mataderos de la región, todos eran mataderos de clase C. Ahora tenemos 2 mataderos de exportación y tenemos un matadero de ya para consumo nacional, que puede repartir a todos lados. Por ejemplo, hace 6 años no había un solo camión en la región que tuviera frío para transportar carne. Ahora todos los camiones que transportan carne tienen frío y son controlados. Tienen que venir aquí por lo menos cada 6 meses y vemos que el equipo de frío está bien, que el equipo de frío está mal. También se trabaja de la mano con las queseras para que vendan sus productos empacados. Como los proyectos que estamos generando con las 44 mini queseras, el empaque que nadie se da cuenta porque va y lo compra, pero si usted se da cuenta, el 80%, 90% del queso que se vende en la región Brunca ya se vende empacado. Se llega a un supermercado y se lo encuentra empacado con una etiqueta, que no sucede en el país, es el único lugar donde el queso. Y el queso es uno de los grandes propulsores de problemas de diarreicos, de esas cosas. Entonces, todo ese trabajo lo hemos recopilado, lo hemos ido trabajando, viene de un plan estratégico, que es lo interesante. Yo te puedo enseñar que a dónde queríamos llegar nosotros hace 5 años y a dónde estamos ahora. Es decir, no fue un asunto que vamos trabajando, sino, ok, vamos a atacar primero esta cadena, a esta cadena le vamos a arreglar esto, 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 esto. Carranza dijo que este programa se inició a implementar en la zona sur del país, dando resultados muy positivos, por lo que ya se está replicando en otros lugares.